La alerta que se activó ayer en el colegio Hans Christian Andersen puso al descubierto que otros centros educativos también han sido amenazados con el secuestro de escolares. A los padres de familia se les exige a través de las redes sociales 200.000 soles para no atentar contra ellos. También tenemos conocimiento que desde el 8 de noviembre el colegio Trainer de Monterrico ha recibido los mismos mensajes, el mismo texto y el mismo contenido de las amenazas. Entonces, en esa oportunidad, esta denuncia ha sido derivada a la primera Fiscalía Provincial Penal de Lima. Sí, lo curioso de esto es que los dos colegios están distan a una distancia de una cuadra. Y los dos son instituciones privadas, los mismos montos. Entonces, no se descarta que serían los mismos personajes los que están atrás de esto, ¿no? Se trata del colegio Trainer y el caso aquí se manejó con más reserva. Los padres de familia se mostraron sorprendidos, pues no habían sido informados de esta amenaza. Ya, la delincuencia es algo común en todos los días, en todos lados. Es un negocio y ellos buscan solamente nuevas formas de amedrentar. Claro, o sea, y ahí, ¿qué es lo que haya pasado? Averiguar, ¿no? Y que se tomen cartas en el asunto, ¿no? Y de ahí, como padres, buscar la manera de evitar situaciones de riesgo, nada más, ¿no? A todos nos preocupa la delincuencia, imagínense, uno no puede estar tranquilo en la calle, y peor por los chicos, ¿no? Y estamos en una situación sumamente crítica, de verdad. ¿Sabe de algo que se haya registrado en el colegio, una amenaza similar? No, gracias a Dios. ¿Qué es lo que ha informado la policía? Ay, no, yo vengo a recoger a mi nieta, pero no he escuchado. En este colegio hay estrictas medidas de seguridad que los padres deben acatar, especialmente a la salida de los escolares, como presentar obligatoriamente un fotocheck o no permanecer por muchos minutos en el interior de la institución. Mientras que hoy se redoblaron las medidas de seguridad en el colegio Hans Christian Andersen tras la amenaza de secuestro, hoy las clases se realizaron con normalidad.